La etapa más alegre del año vuelve a abrir sus puertas con un programa veraniego que, aunque no está ajeno a las complejas situaciones económicas que atraviesa el país, ha deparado incontables iniciativas para el sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos. Un avance del colorido, la alegría y el entusiasmo que sazonarán las jornadas de julio y agosto en Granma se vive en el área recreativa El Bosque de la capital provincial, sitio donde se dieron cita cientos de personas de todas las edades para festejar la llegada del verano. Bajo el nombre Vívelo porque vamos por más, la gala de inicio de la etapa estival en este territorio del oriente cubano regaló los presentes música, baile y humor. La actividad de apertura del periodo veraniego también incluyó manifestaciones de combinados deportivos, las atractivas propuestas del programa Jugar y otras iniciativas. Así se abrió el telón de esta fiesta para el sano esparcimiento, el disfrute de la naturaleza y el goce en familia, que en Granma tendrá como motivación especial la distinción de la provincia como sede de las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional. Campamentos de verano, el programa Rumbos, giras de proyectos socioculturales, excursiones y viajes a ríos y playas destacan entre los platos fuertes de esta etapa que pretende propiciar la recreación sana de la familia y en especial de los más jóvenes a partir del aprovechamiento de las riquezas históricas, culturales y naturales de este territorio del oriente cubano. En Granma, Darele Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.